gobernador acaba de anunciar en estos momentos el inicio de un proyecto que se va a llamar Vía Verde para bajar el costo de la energía eléctrica a todo Puerto Rico. Vía Verde va a bajarle el costo de la energía a todo el mundo y va a bajar las emanaciones en un 64%, protegiendo la salud de nuestra gente, que tan importante es. El gobernador acaba de mencionar en estos momentos de que representa una inversión de unos 350 millones de dólares. Y este proyecto consiste de una línea soterrada de transferencia de gas natural que se inicia en las instalaciones de almacenaje de Ecoeléctrica en Peñuelas hasta las plantas generatrices de la autoridad localizadas en la costa norte de la isla. Ante esta realidad, lo prudente es descartar este proyecto, descartarlo ya y prevenir daño adicional al pueblo de Puerto Rico, como lo que pretende el gobierno ahora, anunciando temerariamente, en claro desafío, de manera ofensiva, la subasta de un proyecto que no cuenta con los permisos y que a todas luces ha sido denunciado como fraudulento y engañoso. Por Anuncia no van a pasar, ni por Peñuela, ni por ninguna parte de nuestro territorio nacional. Un coloso celoso de su valle se quedó dormido. Un brujo de Tibes, preso de la codicia, lo espió. Y según conjuro del semi de los menjunjes, le disparó una flecha envenenada al ojo derecho. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, la entrevista de frente con Rubén Sánchez. Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de la entrevista de frente. Yo soy Rubén Sánchez, está aquí con nosotros el profesor Arturo Mazol. Que si usted le contestaría una sola pregunta a alguien que no soy yo. O sea, pero en este programa. Ahora o... mismo. Ahora mismo, aquí. Bueno, ¿cómo no? Bring it on. Profesor Arturo Mazol, ¿usted tiene alguna pregunta? Pues no lo haga endeudando más a la Autoridad de Energía Eléctrica y necesariamente construir una carretera si no hay carros para que pasen. Es tan absurdo como construir un gasoducto si no hay gas para suplirlo. Aquí. Los dos. vamos a dejar que nuestros calendarios se abren para ver qué día es mejor. Ahora me puso a mí en el predicamento y me montó en el potro públicamente de comprometer al país con una fecha, calendario y hora para que los escuche a ustedes. No, mira, yo con muchísimo gusto pero, verdad que cuando vayamos fuera del aire vamos a pasar. Lo que pasa que tengo dos niñitos, que este es mi verdadero trabajo de mi pero corazón. Si yo tengo cuatro y de verdad estoy no me voy a chantar, yo les voy a dar la fecha. De quítate tú pa ponerme yo. De quítate tú pa ponerme yo. De quítate tú pa ponerme yo. Lo único que podrá reducirle a usted es un centavo por kilovatio hora. La justicia social de un centavo para usted y millones de dólares en contratos a los amigos de Luis Fortuna. Aquí están los brokers del petróleo que están perseguidos por los brokers de gas natural y por los brokers de Fortuna que le están robando al pueblo de Puerto Rico. Por acciones que no tienen nada que ver con los presidentes. No diga mentira, no se haga el juez. Presente usted el informe de auditoría. Dígale al Departamento de Estado. Mira, eso es una demagogia. He encomendado 10 millones para diseñar una tubería que va a estar transmitiendo gas a presión, que es volátil, que
que es explosivo y que sabemos que los Estados Unidos, en donde quiera que hay infraestructura de gasoducto, el riesgo de explosión es real. Esto es a espaldas del pueblo de Puerto Rico. Todos los servicios de ingeniería, todos los servicios son contratados a base de solicitud de propuesta. Como no cumplen con todos los requisitos de ley, contratan unos abogados. Jamie Gorelicci, 881 billetes la hora. Brent Gurney, 743 Andy dólares la hora. 627 la hora. 581 dólares la hora. 602 dólares la hora. 623 dólares la hora. For more on the situation in Puerto Rico, we're joined by Arturo Masol, director of the Scientific and Technical Commission of Casa Pueblo, a community-based organization in Puerto Rico that's leading the opposition against the pipeline project. He's also a professor of biology at the University of Puerto Rico. Welcome to Democracy Now! Engineers evaluating all of the infrastructure and potential benefits, and there's no benefit for the people of Puerto Rico, economically speaking. We are going to receive all the damages and the consequences, the environmental, the social, and economical impacts, while a few contractors will get most of the benefit. Los portavoces de Casa Pueblo y quienes llevan la voz cantante en contra de la construcción del gasoducto están libres bajo fianza luego de haber sido arrestados por realizar desobediencia civil frente a los portones de la Casa Blanca. Fueron esposados. Estaban frente a la Casa Blanca junto a dos centenares de personas que participaban de una protesta de desobediencia civil en contra de la construcción del proyecto del gasoducto aquí en Puerto Rico y otra construcción de un oleoducto en Canadá y Texas. Nos referimos a Alexis y Arturo Masol, padre e hijo. Hoy en su lucha contra el gasoducto regresan a Puerto Rico luego de haber sido arrestados y fichados en Washington tras participar en un acto de desobediencia civil y protesta frente a Casa Blanca. La lucha contra el gasoducto del norte los llevó a Washington y de allí a la cárcel, como un ejemplo del sacrificio de un padre y su hijo por sus convicciones y su país. Hoy Alexis y Arturo Masol regresaban con fuerzas renovadas y la satisfacción de haber cumplido su meta. Casa Pueblo convocó una conferencia de prensa junto a organizaciones sindicales, estudiantiles. También lo hicimos con organizaciones comunitarias, organizaciones y colegios profesionales. Estuvo la presidenta del Colegio de Químicos, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. Igual que los vecinos afectados por las expropiaciones propuestas por la Vía Verde. Se presentó nueva evidencia, se entregó a la mano al cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Esto es un pequeño sacrificio y una pequeña prueba donde prepara el país, y la intención es preparar el país, porque el derecho a la defensa de lo que nos da vida está por delante de la opinión del cuerpo de ingenieros o de la intención de Fortuño de imponer este gasoducto que atenta contra la vida de nuestros recursos naturales y la seguridad de miles y cientos de miles de personas. Pasó el tiempo, y como suele pasar el tiempo, pasó al olvido. El coloso su barba al sol, duerme su ilusión, canta a la noche un trovador. ¡Ay, mi pueblo! Juntos lo haremos mejor. El lago Garza es un espejo. Esta noche vamos a hablar de la agonía del gasoducto. El gasoducto está casi muerto. Lo que hay que hacer es darle una patada y acabar de matarlo y finalmente enterrarlo. Juntos lo haremos mejor. Pasó el tiempo. Y como suele pasar el tiempo, pasó al olvido.